Este es un lugar muy familiar para nuestro programa y es el escenario escogido hoy por ESA para realizar un evento muy importante, un nuevo sorteo calidoso. ESA es mi gente, se encuentra a 120 kilómetros de Bucaramanga, en el puerto petrolero, en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, la capital petrolera de Colombia, se encuentra ubicada a orillas del río Magdalena. Esta ciudad le abre las puertas a sus visitantes con 27 grados de alegría y carisma. La Hija del Sol es un mosaico de la cultura santandereana, paisa y costeña, convirtiéndola en una tierra única por su incalculable riqueza cultural. La capital de la provincia de Mares es el escenario escogido por ESA para realizar el sorteo calidoso 2013. Llegó el bacán, que se cuadró con la Vanessa, ESA, y que anda el pelo con la empresa, ESA, con la que si sí eres calidoso y recibes... En Barranca Bermeja, nuestra sede ESA es en El Parnaso. Hoy desarrollamos un festival de energía prepago y además adelantaremos nuestro sorteo calidoso. Este es el sorteo calidoso 2013. Hoy contaremos con 40 felices ganadores, 30 de ellos del kit calidoso y 10 del kit poderoso. Vamos con nuestro primer grupo de ganadores. Adriana Galvis, profesional 2 de mercadeo de ESA, pondrá en funcionamiento nuestro sistema. Gracias, Jorge. Damos inicio al primer grupo de ganadores. Entonces iniciamos con un ganador calidoso. El kit calidoso está compuesto por un televisor LED de 32 pulgadas y un teatro en casa. Bueno, nuestro primer ganador es la señora Blanca Sofía Morena Olaya, del municipio de Florida Blanca, con el número de cuenta 535229. Todo momento, siempre adelante. Seguimos con el segundo ganador. Bueno, muchas felicitaciones para la señora Dora Ochoa Romero con un kit poderoso en el municipio de Florida Blanca. El número de cuenta es el 106-7179. El kit poderoso cuenta con una nevera de 370 litros, una estufa de 4 puestos y una lavadora de 26 libras. Vamos a robar otra vez el sistema con un kit calidoso. Bueno, el feliz tercer ganador es la señora Luz Marina Martínez de Bucaramanga, con el número de cuenta 11-55-799. Este sorteo fue autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental a través de la resolución 013. Para garantizar la transparencia de este sorteo, contamos con la supervisión de la Sociedad de Capital Público Departamental y con la presencia de Jairo Alfonso Duque, representante de Auditoría Interna de ESA. ESA siempre adelante. Vamos a robar otra vez el sistema con un kit calidoso. El número de cuenta es el 232238, la señora Luz Marina Ardila de Pinzón. Muchas felicidades para el municipio de Girón. De la factura de energía al día, y llevo una vida como la mía. Yo cumplo con la empresa a tiempo, lo paso bien a todo momento. ESA siempre adelante. ESA realiza varios festivales de atención integral, donde los usuarios pueden acceder a campañas, programas y estrategias para mejorar y garantizar un óptimo servicio de energía. Con estos festivales, ESA busca estrechar los lazos con sus clientes y fortalecer ese vínculo mediante un espacio lleno de música, baile, premios y diversión. En esta ocasión, el festival es exclusivo para energía prepago, una estrategia que permite a sus usuarios pagar la energía eléctrica que va acorde a sus posibilidades. Este festival de energía es una actividad que le traemos a la mayoría de nuestros clientes acá de Barranca Bermeja, que hacen parte del área de distribución del Magdalena Medio, la cual queremos traer para ellos como un beneficio y como un incentivo a ese gran recibimiento que tuvo y a esa acogida que tuvo el sistema de energía prepago aquí en Barranca Bermeja. El sistema de energía prepago comenzó en Barranca el año pasado. Aproximadamente en junio comenzaron 7 casas en el barrio Los Fundadores.
Nosotros, dentro del proyecto Buena Energía para Todos, dimos a disposición del ingeniero Leonardo y del programa prepago dos cuadrillas. Esas dos cuadrillas son las encargadas de instalar los medidores prepago aquí en el Magdalena Medio, que son esas las que han instalado los 500 medidores como tal. Ahorita poner prepago ha sido un alivio para todos. De verdad, persona que uno le inicia la cuestión del prepago, se enamora. Y a todo el que uno le habla y le dice, y yo también ya tengo mi prepago y estoy muy contenta. Al regreso conoceremos más de Energía Prepago y Pacto. Además, anunciaremos el segundo grupo de ganadores calidosos. El proyecto Buena Energía de ESA llegó a Puerto Araujo, corregimiento de Cimitarra, donde 540 familias recibieron los beneficios de la modernización de redes e instalación de nuevos transformadores. Se cambiaron todas las redes por media y todas las redes por baja tensión. Aproximadamente unos 5 kilómetros en redes se han cambiado con el fin de mejorar el servicio de energía y dar mayor calidad a los usuarios. La comunidad fue muy receptiva a las obras de mejoramiento, están pues complacidos con lo que se realizó, las conexiones quedaron aptas para recibir pues el servicio de energía que pues anteriormente era un poco deficiente. El servicio de luz no era el adecuado porque habían redes muy bajitas, o sea, cada nada iba a la luz, pues ahorita con las nuevas conexiones, los nuevos transformadores que nos han colocado, es bueno y hemos mejorado. Los trabajos realizados en Puerto Araujo hacen parte del proyecto Buena Energía para Todos de ESA, cuyo propósito es brindar mayor confiabilidad, seguridad y eficiencia en el servicio de energía eléctrica. Siempre adelante con ESA. En la sede del Parnaso en Barranca Bermeja, ESA es mi gente se encuentra en el Festival de Energía Prepago, donde se realiza el sorteo calidoso 2013 que premia 40 usuarios que están al día con ESA. Por por el río Magdalena Gonzalo Jiménez de Quesada llegó en una expedición a un lugar conocido como La Tora y al que rebautizó como Barranca Bermeja. Hoy esta es la segunda ciudad más importante de Santander, dueña de una gran riqueza económica. En Barranca Bermeja, ESA decidió también implementar el sistema de energía prepago. Energía prepago es una estrategia de ESA dirigida a los usuarios de estrato 1, 2 y 3, con la que los clientes compran recargas de energía desde 2.000 pesos. Sin facturas, desconexiones por mora o cobro por reconexiones, los usuarios prepago deciden cuánto y cuándo consumen el servicio de energía eléctrica. Es un medidor bicuerpo, con un display instalado en la parte interna de la casa con la cual el cliente tiene todo el tiempo la interacción con el medidor porque él le está mostrando a medida que compra una recarga que van desde 2.000 pesos en adelante. Él le muestra el número de kilovatios que tiene para hacer uso del servicio de la energía. Cada vez que se requiere cargar energía, ellos compran un pin. Ese pin tiene 20 dígitos y esos 20 dígitos se ingresan en el medidor y ahí se recarga automáticamente la energía. Y pues todas esas recargas son adquiridas en todos los puntos de cobertura que tiene Vía Baloto. Una de esas bondades es que la persona que tenga una cartera amorosa, que tenga un alto índice de cartera, se puede poner al día. ¿Por qué? Porque en el momento en que se vincula, la deuda queda congelada y puede empezar como la paga con el 10% de cada una de las recargas. Otra de estas bondades es que pues no tienen que estar de pronto pensando me va a llegar la factura, no tengo el dinero, sino tienen la posibilidad de ir recargando a medida que tengan pues, la posibilidad de recargar desde 2.000 pesos.
el acompañamiento que el área de mercadeo realiza con los usuarios prepago consiste en nosotros acercarnos directamente a ellos, estar pendientes y llamarlos inmediatamente se les instala el medidor para asegurarnos de que puedan realizar su primera recarga sin ningún contratiempo. Pues en mi barrio he visto de que la gente puede adquirir la energía. Puede tener energía y vivir con ella. ¿Por qué? Porque anteriormente no. No se podía porque llegaba el mes, no había la plata, no había cómo pagar. Esto enseña que la gente ahorre. Uno con energía, uno gasta. Pero con esto la gente ha aprendido a ahorrar. Llegó el bacán, que se cuadró con la Vanessa. Esa. Y que anda al pelo con la empresa. Con la que si eres calidoso, y no recibes premios poderosos. Energía prepago es el sistema que tiene implementado ESA para sus usuarios de estratos 1, 2 y 3, para que puedan disfrutar verdaderamente de la energía de acuerdo a sus posibilidades de pago. 2.150 usuarios del área de influencia ESA ya tienen instalado su medidor prepago. Así cuentan con un servicio de energía seguro y de calidad. Vamos con nuestro segundo grupo de ganadores. Adriana Galvis, profesional 2 de mercadeo de ESA, pondrán nuevamente en funcionamiento nuestro sistema. Jorge, muchas gracias. Vamos a iniciar el sorteo con un kit calidoso. El kit calidoso está compuesto por un televisor LED de 32 pulgadas y un teatro en casa. Y esta vez el ganador está en el municipio de Girón. Muchas felicidades. El número de cuenta ganador es 11-32-733, Constructora Altos del Poblado. Tendrán que actualizar ahí. Recuerden que este sorteo fue autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental a través de la resolución 013. Bueno, vamos con un kit poderoso. El kit poderoso cuenta con una nevera de 370 litros, una estufa de 4 puestos y una lavadora de 26 libras. Y cae nuevamente en el municipio de Florida Blanca. El ganador es el señor Alfonso Cárdenas Rincón. El número de cuenta es el 298957. Vamos por el tercero de este grupo. Bueno, este kit es un kit calidoso y va para el municipio de Villanueva. Muchas felicidades para el señor Tiberio Pereira con el número de cuenta 454816. Con la que si eres calidoso y recibes premio. Bueno, este premio es un kit poderoso. Y cayó en el municipio de Piedecuesta con el número de cuenta 120-4656. Constructora Marpal, tienen que actualizar los datos para que salga próximamente el nombre del cliente. Les recordamos que para garantizar la transparencia de este sorteo contamos con la supervisión de la Sociedad de Capital Público Departamental y con la presencia de Jairo Alfonso Duque, representante de Auditoría Interna de ESA. Bueno, el último ganador de ese segundo grupo es el señor José Nicanor Carvajal Gómez del municipio de Florida Blanca. Gana un kit calidoso. Calidoso es una campaña de la sugerencia comercial que busca premiar a esos usuarios que están al día con su factura de energía eléctrica. Mantenga el pago de la factura de energía al día y lleve una vida como la mía. Yo cumplo con la empresa a tiempo, paso bien a todo momento, esa siempre adelante. Ser puntual con la factura de energía eléctrica paga. Calidoso es una campaña con la que ESA premia a los usuarios que siempre están al día. Yo Soy Calidoso ha premiado a 300 usuarios desde su primer sorteo en 2011. Este año, en su quinta versión, conoceremos a 40 nuevos ganadores que se llevarán a casa estos grandiosos premios. Bueno, ser calidoso es el bacán del barrio, la persona cumplidora de sus deberes, el colaborador con su familia, el buen padre, el buen vecino. Esos kits nosotros hacemos una caravana, podemos decir, de la alegría calidosa, donde hacemos la toma del barrio y vamos hasta la vivienda del usuario ganador, del feliz calidoso, con papayeras, con mimos, con pitos, con toda clase de carros, vallas, para hacerle ese reconocimiento al cliente, ¿no? Y que sus vecinos se enteren de que es una persona calidosa, cumplidora de sus deberes. La dinámica de ese sorteo es premiar a los clientes de estrato 1, 2 y 3.
entonces se va a cargar en una base de datos aquellos clientes que a la fecha estén al día con el sistema de energía prepago y pospago. Se va a premiar a la gente que tiene una buena cultura en el servicio pospago y a la gente de prepago, a los que tienen una recarga a la fecha de agosto. El sistema es muy sencillo, se cargó una base de datos, ATI se encargó de meter, incluir a todas las personas de estrato 1, 2 y 3 de prepago y pospago, y aleatoriamente se va a sacar en un software que ellos tienen aquellas personas que en ese momento, al 31 de agosto, estén al día con el servicio de energía. Barranca Bermeja también cuenta con una gran historia cultural. Precisamente una de las canciones más representativas del folclore colombiano, La Pollera Colorá, nació aquí, de la inspiración del maestro Wilson Choperena. Barranca Bermeja hace parte de los municipios donde esa tiene influencia y en los que ha puesto en marcha sus programas para beneficio de las comunidades. Uno de esos programas es Pacto. Pacto, el proyecto de acuerdo total de cartera, busca llegar a un arreglo con los usuarios que tienen más de 4 meses de mora, para que de la manera más cómoda puedan cancelar su deuda dependiendo de su capacidad económica, mediante plazos amplios y cuotas adaptadas a las condiciones de cada cliente. Además, se hacen descuentos de intereses y reconexión. Los requisitos para acceder a Pacto para los estratos 1 y 2 son certificado de buena vecindad o habitabilidad y fotocopia de la cédula. Para los estratos 3, 4, 5 y 6 y clase de servicio comercial o industrial, certificado de libertad y tradición y fotocopia de la cédula. Pacto ha tenido un gran resultado en el Magdalena Medio. Desde enero a la fecha hemos realizado casi 3.000 financiaciones y de un monto de cartera que hemos recuperado de alrededor de 2.800 millones de pesos. Ha sido realmente pues muy satisfactorio y ha mostrado unos resultados excelentes. Al regreso, en Esa es mi gente, conoceremos el tercer grupo de ganadores premiados con los kits calidosos y poderosos y revelaremos el listado completo de los 40 felices ganadores. El proyecto Buena Energía para Todos de ESA llegó en 2013 nuevamente con la estrategia de edoentretenimiento que a través del Teatrín Móvil incorpora en las comunidades la cultura del uso legal, eficiente y seguro de la energía eléctrica. Primero sensibilizando a las comunidades, a los niños, a toda la comunidad, a todo Barranca Bermeja, que hay que ahorrar, que hay que tener una buena energía, que tenemos que ser legal, y eso es interesante para nuestra comunidad, para nuestras familias también. Niños, jóvenes y padres de familia de los municipios de influencia de ESA participan de Disfruta de Buena Energía, iniciativa que combina diversión y aprendizaje alrededor de una función de títeres que cuenta la importancia de tener conexiones legales y seguras. Con esta actividad confirmamos que buena energía para la comunidad, para todos. La diversión y sorpresas de la obra de títeres Disfruta de Buena Energía ya ha llegado a varios sectores de Barranca Bermeja, donde los asistentes culminan cada actividad con un mural que recuerda el compromiso de la comunidad con el uso legal del servicio de energía. Barranca Bermeja, el puerto petrolero del país, es el escenario del Festival de Energía Prepago que hoy está llevando a cabo ESA. Aquí también se está realizando el sorteo calidoso que premia a 40 clientes que están al día con su factura de energía. Llegó el bacán. Que se cuadró con la Vanessa y que anda el pelo con la empresa. Hoy tenemos 40 felices ganadores.
ganadores del sorteo ESA. 30 de ellos con el kit calidoso, 10 de ellos con el kit poderoso. En el curso de esta transmisión conocerán ustedes el nombre de 15 ganadores. Los 25 restantes han sido sorteados fuera de cámaras. Al final de nuestro programa conocerán el listado completo de ganadores de este, nuestro sorteo calidoso. Ahora le damos paso a Adriana Galvis, profesional 2 del área de mercadeo, quien rodará el sistema. Yo cumplo con la empresa. Gracias, Melissa. Bueno, y el primer ganador de ese tercer grupo es, ¿sabes? Iniciamos con un kit poderoso. El kit poderoso cuenta con una nevera de 370 litros, una estufa de 4 puestos y una lavadora de 26 libras. La señora Saturnina Novoa, del municipio de San Martín. El número de cuenta es el 89420. No olviden que este sorteo fue autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental a través de la resolución 013. Bueno, seguimos. El premio es calidoso y es para... El kit calidoso está compuesto por un televisor LED de 32 pulgadas y un teatro en casa. El municipio de Valle, San José, con el señor José Álvarez. El número de cuenta es el 103-7159. Recuerden que para garantizar la transparencia de este sorteo, contamos con la supervisión de la Sociedad de Capital Público Departamental y con la presencia de Jairo Alfonso Duque, representante de Auditoría Interna de ESA. El tercer ganador de este último grupo es... la señora María Oliva Acevedo Quintero, de Bucaramanga. Sus felicidades, se gana un kit calidoso. El número de cuenta es el 11-51-238. Paso bien a todo momento, ese siempre adelante. Seguimos con nuestro siguiente ganador. El kit que se va a llevar es un kit calidoso. El kit calidoso está compuesto por un televisor LED de 32 pulgadas y un teatro en casa. Muy bien, para Denise Alvarado Ulloa, del municipio de Barranca Bermeja. Muchas felicidades, se lleva un kit calidoso. El número de cuenta es 387129. Mantenga el pago de la factura de energía al día. Yo cumplo con la empresa a tiempo, paso bien a todo momento, esa siempre adelante. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me enseña a vivir con claridad. Siempre adelante, siempre adelante con esa. La Hija del Sol, Barranca Bermeja, es un lugar muy especial para ESA por su gran belleza y calor humano. Gracias a Dios, gracias a la empresa electrificadora de Santander. Por estos eventos, aquí a la ciudad de Barranca Bermeja. Aquí se han realizado varias jornadas de atención integral para atender y solucionar las inquietudes que tienen los clientes y usuarios sobre el servicio de energía eléctrica. La jornada me ha parecido muy buena. Una forma muy sencilla de la empresa relacionarse con la comunidad, de tener un acercamiento. La comunidad de Barranca Bermeja también ha recibido de ESA toda la atención relacionada con la puesta en marcha de programas como Buena Energía para Todos.
toda la comunidad ya ve a la electrificadora de Santander pues como una empresa amiga. Una empresa que quiere solucionarle los problemas a los usuarios, colaborarle en lo que más se pueda para que puedan disfrutar de un servicio de energía digno para cada comunidad, para cada usuario. Esa hace parte de la vida de los barramejos con estas y muchas otras actividades que fortalecen los lazos con sus clientes y usuarios. Muy bueno porque todos nos motivamos, tanto las personas adultas como los niños se motivan. Y vamos aprendiendo desde un principio a ver cómo es el manejo de servicio y todo. Su trabajo va más allá de la prestación de servicio de energía eléctrica. ESA busca mejorar cada vez más la calidad de vida de los habitantes de su zona de influencia. De esta manera se ha cumplido un nuevo sorteo calidoso. Tenemos ganadores en los diferentes lugares de la zona de influencia de ESA, pero en esta ocasión el lugar escogido por la empresa para realizar el sorteo fue Barranca Bermeja, en donde ESA cuenta con una importante infraestructura técnica. En el próximo capítulo conoceremos a 5 trabajadores ESA que serán condecorados por sus 15 y 25 años de trabajo, dedicación y constancia siendo región. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me enseña a vivir con claridad.